Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers. Y en esta oportunidad vamos a jugar a Domino Pressure. Este es un juego que se trata de un efecto dominó donde tú tienes que caer en el lugar donde corresponde. O sea, tienes que partir donde tú quieras, pero ponga mucha atención porque la única cosa es llegar a la meta aplastando el tomate como que ustedes ven ahí en pantalla. Y además, esto es un juego contra reloj, por lo tanto, si el juego termina, o sea, ya has botado todas tus fichas de dominó, y por ejemplo, si te quedan 2, 3 o 4 o cualquiera de las fichas que están paradas, se va disminuyendo el tiempo y eso nos desespera demasiado. Así que bueno, esto es un juego contra reloj, así que vamos a ver cómo es Domino Pressure. Aplastemos el tomate para dar inicio a este juego. Bien, se nota de que este mapa es bastante difícil. La única cosa es tener que botar la ficha de dominó en el lado donde tiene que caer el tomate. Yo supuestamente tendré que tirar esa. ¡No! Partí mal. Partí mal, me restan 6 segundos. Fuck me. Bien, vamos directamente a esa otra map, a ese otro mapa. Yo para mí me tenga que tener que botar esta ficha. Ya me restó uno, por lo menos me restó uno. La única cosa es que tendré que botar todas las fichas completas, si no. Ya, por lo menos. Bien, por lo menos boté la ficha completa. Y me van a aumentar 7 segundos más. ¡Perfecto! Bien, yo creo que voy por este. ¡Bien! ¡Dale, equipo! ¡Vamos por la siguiente! Bien, yo creo que voy a tirar por este. Ah, bueno, por lo menos me he restado por una. No es malo, por una. Piensa dónde va a caer la ficha de dominó. Yo me la voy a jugar por esta. Ya, me disminuye por dos. En este momento me encuentro en la séptima etapa. A ver, yo tendré que buscar la trayectoria donde va el efecto dominó. Voy por esta. Bueno, me restaron cuatro segundos. Ya me quedan 10 segundos, tendré que pensar rápido, piensa rápido. Este. Bueno, me disminuyeron por 6. Este. Ya me disminuyeron por 4, 3, 2, este. ¡Ah! Me retaron por 2. ¡No! ¡Ah! ¡No alcancé! Tenía tiempo y no alcancé. Pero bueno, llegamos hasta la etapa 11 y llegué más de lo que pude. Bien, vamos a la siguiente ronda. A ver si nos van a mejorar harto en este juego. Yo voy por este. Ya, por lo menos me quedaron por uno, así que no es mucho. Voy a tratar de direccionar bien dónde va a caer la ficha de dominó. Este. Ya, por uno también, perfecto. ¡Ay, me trolearon! Yo pensé que ese era el punto de partida y me fue para el lado contrario. ¿Ve? Así pasó. Me trolearon en la partida del efecto dominó. Bien, me restan varios segundos, me quedan 9 segundos. Tengo que pensar rápido antes de que se acabe el tiempo. Ya, por lo menos me quedan uno. Ay, no, este no sé por dónde. Ah, voy por esta. Chut. Van por 6. Me quedan 3 segundos. Piensa rápido. Este. ¡Bien! ¡Me salvé! ¡Me salvé la última! Uy, me quedan 2 segundos y boté toda la ficha. Me aumentaron 8 segundos más. ¡Dale, equipo! Bien, aún nos queda tiempo para pensar rápido dónde va a caer la ficha definitivamente. Voy por esta y nuevamente me aumentan por 6 segundos más. Ahora, vamos a ver en qué dirección voy. En esta. ¡No! ¡Me restaron 11! Oh, seguramente me he quitado varios segundos. Voy por este. ¡Apúrate! Bien. Me salvé otra vez. Este. ¡Woohoo! 8 segundos más. Voy bien. Voy como avión. Este. ¡No! Otra vez me troleó. Otra vez me acaba de trolear. Sigamos. Vamos, dale, equipo. Aún queda tiempo. Por dos.
12. 3, 2, 1, este. Pero me quedaban 4 y game over. Y llegué hasta la etapa 13. Recuerda que la primera vez llegué a la etapa 11. Bueno, llegué a la etapa 13, así que llegué lo más lejos que pueda. Bueno amigos, ahí está entonces Domino Pressure, un juego bastante entretenido para poder aplastar el tomate y lo mejor de todo, caer en la dirección donde a ti se te ocurra para que así aumentes el tiempo. Pero cuidado, porque hay a veces que te pueden trolear caer en sentido contrario. Bueno chiquillos, esto ha sido el video de la sección gamer del día de hoy. Si te gustó, a click me gusta acá abajo. Y si eres una de las primeras veces que ve uno de mis videos, no olviden suscribirse en mi canal. Gracias y nos veremos hasta el próximo video gamer. Chao.